desfile de Catrinas, así que ¡viva México! ¡Que ¿Cómo viva! Estás? ¿Cómo estás, María? ¿Qué opinas de todo esto? Dos Catrinas, no mexicanas, colombianas, pero igual hoy de Catrinas, mexicanas. En estos momentos es cuando mi frase toma valor. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, así que aquí estamos. Vean ustedes estas Catrinas. Nada, pues ya la gente empezó a llegar. Así que vamos a ver cómo es que se da este primer encuentro de Catrinas aquí en la ciudad de Nueva York. Así que veamos cómo es que se pone esto. Nos fuimos. Conectados. Hola, hola. Pero vean ustedes aquí estos maquillajes tan espectaculares. Me encanta. ¿Cómo están? ¿Qué parte son? Oaxaca. Oaxaca, por eso su traje. Así es. Orgullosamente oaxaqueña. Qué chévere. ¿Y por acá? También. Lo mismo. Los tres. Sí. ¿Familia? Sí. Ay, pues qué chévere que vinieron por aquí al evento y que mira tú, un catrín. No es muy común encontrar un catrín. No, ¿verdad? ¿Se maquillaron ustedes mismos? No creo. Es difícil, ¿verdad? Les quedó muy bonito. Muchas gracias. Quien me acabo de encontrar, la señorita Mildred, hola. Yo toda, Mildred, ¿eres tú? Es que con el maquillaje uno no se alcanza a ver. Pero vean este traje tan espectacular de esta señorita. Espérenme, corro para acá para que lo vean bien. Por ahí un momentito. ¡Wow! Está hermoso. Muchas gracias. ¿Y quién te maquilló? Pues, ¿te maquillaste tú misma? ¡No! Esto es muy duro. No, la señora Brinda de Chihuahua. Otro restaurante que debes de probar. ¿Sí? Ay, riquísimo. Ay, pues qué chévere. Por aquí estoy viendo más catrinas. Hola, hola, ¿cómo hola, estás? Hola. ¿De bien. Qué parte son? Ay, espérame. De la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? ¿Y viven aquí o viven allá? Vivimos aquí. Ay, qué chévere. ¿Qué tal? ¿Les gusta seguir conservando las tradiciones de México? Eso es claro lo más importante. Sí, representando a México en donde sea. Ay, qué chévere. O sea, las dos de la Ciudad de México. Ah, bueno, pues un saludito. Saludos. Hace poco estuve por ahí, en la Ciudad de México. Ay, ¿qué visitaste? Estuve en las fiestas patrias, en el evento de las fiestas. Ay, claro. Qué padre, claro. Súper, súper bonito. Así que bueno, gracias por el saludito. Gracias. Hola, ¿cómo están? Aquí también, ¿mexicanas también? Ah, no, pues es que yo no soy mexicana, aquí estoy. Por eso pregunto, ¿cómo están, niñas? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienes? Dime. ¡Nueve! Mira, tan chiquita y ya anda aquí resaltando la cultura mexicana, ¿cierto? ¡Ay, qué chévere! ¿Y tú? Yo tengo 15. ¡Qué chévere! Sí. ¿Y tus papás de qué parte son? De México, en Puebla. ¿De qué parte? ¡Oh, Puebla! ¡Ay, qué chévere, Puebla! Nos encontramos al santo. ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿Qué más? ¡Saludito! ¡Viva México! ¿No? ¡Viva México, claro! ¿De qué parte eres? Claro, de la Ciudad de México. Chilango, no, mentira. Chilango, sí. Yo sé que a algunos les molesta que les diga. A mí no, la verdad es que estoy muy orgulloso de ser parte de las personas nacidas en la Ciudad de México. Ay, pues qué bueno, qué chévere, me gusta mucho. Gracias, gracias. Pues estamos aquí en Times Square, en uno de los lugares más... Ayer en el Rockefeller, yo andaba. Es que vamos a ir de aquí al Rockefeller Center, donde está el gran altar y todas las esculturas que tenemos para conmemorar el México Week. En el marco del Día de los Difuntos. Ayer estuve muy lindo. Súper, súper, estuviste entonces allá. Entonces vamos a ir todos de aquí. Va a ser la primera vez que se hace una marcha de Catrinas, Catrines y de toda la gente que se quiera unir, de toda la gente que quiera conmemorar y recordar a las personas que se nos adelantaron. Y por eso vamos a ir entonces al Rockefeller Center de aquí ya en unos minutos. Ay, qué chévere. Miren cómo ya se está reuniendo toda la gente. Que se están preparando para continuar con el desfile. ¡Hola! ¡Hola! Miren, aquí tenemos a la bandera de México. Miren ustedes. ¡Wow! ¡Qué chévere! Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Un saludito por estos lados, que veo que estás aquí de Catrín. Soy de Catrín, correcto. Chévere. No es muy común ver un Catrín, siempre son Catrinas. Es que vengo acompañando a mi esposa, entonces, oh, ¿sí? Mi Catrina. Ah, aquí está la pareja, Catrina y Catrina, perfecto. Y obviamente sosteniendo la bandera de México, lo más un importante. Honor. Correcto. Ay, qué chévere, bueno, pues gracias. Vale. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Miren estas Catrinas tan coloridas y tan espectaculares. Gracias, me llamo Lupita, nos venimos de
la galería Nahuali Galería ahorita del World Trade Center. Yeah, estaba pintando caritas y ahora estamos celebrando con ustedes. Oh, está genial el maquillaje. O sea, ¿quién te hizo el maquillaje? Oh, yo me pinté sola. ¿Tú misma te hiciste el maquillaje? Wow. Ajá. O sea, espectacular y no es fácil. Gracias. Créeme que no, miras. Tengo mucha pintura. ¿La rimo? Súper bonita. ¿Y de qué parte de México? De Jalisco. De Jalisco. Monceclán. Ay, qué chévere. Y aquí está también. Aquí está mi amiga. ¿Usted también la maquilló? Sí, ella es una gran artista del maquillaje, ¿no? Estaba maquillando en el Opus, en la galería Nahuali. En la galería Nahuali estaba maquillando. Teníamos un evento para pintar caras y excelente, me encanta. Está en el Opus, en el segundo piso, en el World Trade Center. Por fin encontré a los mexicanos de Nueva York. Está muy chévere, que viva México. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué parte eres? De Puebla. ¡De Puebla! Hay mucha gente de Puebla por acá. Sí. Está espectacular tu corona. Gracias. Me encanta y los colores. Gracias. Así que, muy chévere. Aquí justamente rescatando el Día de Muertos en Nueva York, ¿verdad? Sí. ¿Desde pequeña lo celebrabas? Sí. Ay, qué chévere, bueno. ¿Tienes familia allá en Puebla todavía? Pues mándales un saludito. Un saludo. Diga, soy una mujer, soy una Catrina de pocas palabras. Claro. Hola chicos, estoy por aquí viendo que tienen trajes. ¿Son cantantes de verdad o solo ese traje? Sí. ¿Tienen algún grupo musical? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Mariachi Bonita, tío. Ya, Europa. Oh. Ellos son de Álvaro Paulino, por supuesto que sí conozco al maestro Álvaro Paulino, qué chévere. ¿Y tú de qué parte de México, o tu familia de qué parte de México es? De Puebla y Tlaxcala. Puebla y Tlaxcala. ¿Y por acá tú? Puebla. Puebla. Ah, no, aquí todos son de Puebla. Y por acá esta señorita, hola, ¿cómo estás? De Puebla también. ¿También? Ay, ¿y todos se dedican a cantar o tocan instrumentos también? Tocan instrumentos. ¿Instrumentos y cantar? Sí. Wow, pues sigan por ese camino. Y admiración para ustedes los artistas, porque es muy difícil tocar un instrumento o cantar. Así que me encanta. Gracias. Y vean esta Catrina tan linda que me acabo de encontrar. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estás muy linda. Ella está re feliz. ¿Y ustedes de qué parte son él y todo? Puebla. Sí, ella está muy feliz. Puebla. Ay, qué chévere. ¿Entonces su esposa? ¿Usted? No. Oh. Ah, por aquí. Hola, ¿cómo estás? Ah, mira, aquí anda también la mamá. No, okay. Ah, ya le cambié la esposa, señor. Y que como así, ¿quién es usted? Ah. Señora, aquí pasa el desgraciado. Ah, no, por aquí tenemos a la esposa. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Usted también es de Puebla? Sí. Ay, qué bonita Catrina tienen el día de hoy. Me gusta que les rescaten justamente la cultura y que continúen pues mostrándoles a ellos cómo es que se realizan todos estos eventos. ¡Qué linda, qué linda! Gracias. Hola, ¿de qué parte vienen? De Poughkeepsie. ¿Dónde queda eso? Al noreste. Al norte, ¿no? Norte, yeah. Al norte. Ay. Bueno. ¿Y de qué parte de México son? Oaxaca. Oaxaca. Ay, qué lindos trajes. Súper bonitos. Mírame. Hola. Uy, qué linda. Gracias. Está espectacular. Estas Catrinas están muy lindas. Y miren, esta Catrina es de Oaxaca con el traje oaxaqueño, ¿no? Característico. ¿Y qué es lo que tienes aquí? Aquí adentro es una manzana que agarra las banderas. Sí. Yo pensando que era no. De otra cosa. No. Eso es. Todo, solo para agarrar las manzanas. Sí. Sí. Eres muy linda. Gracias. Sí. Hola, hola.
Me estaban contando que tú eres el artista que les pintaste la carita y que mira esos maquillajes tan espectaculares. Aquí humildemente. Pero de hecho estoy haciendo un blog. Todo el maquillaje surgió acerca de unas fotos que yo me hice aquí en Times Square porque quería representar a todas las minorías, especialmente a la comunidad LGBT, a la comunidad indígena, a las mujeres. Y yo me hice unas fotos hace unos días acá, de aquí surgió la idea de hacer los maquillajes, porque hay una historia, va a haber un blog detrás de todo esto y cómo tenemos que empoderar a la mujer, empoderar a toda la comunidad hispana, que estamos en el país de las oportunidades y podemos triunfar. Tienes toda la razón, pues wow, felicidades por tu talento y me encanta todos los maquillajes que hiciste. Todos están muy bien maquillados, menos yo, pero pues ni modo. Digas que no hay tiempo para tan nuevo, pero no había tiempo para mí, no había tiempo para mí. Hicimos lo que pudimos. Gracias. De nada. Ustedes, esta Catrina tan linda con esta, ¿cómo se le llamaría esta? ¿Una diadema o cómo le llamaríamos una corona? En mi país le llamaríamos una diadema. ¿Sí? Sí. ¿De qué parte eres? Costa Rica. ¡Oh, eres de Costa Rica! Sí. ¡Ay, qué chévere! Porque yo soy colombiana y estamos en un evento mexicano, bueno, entonces. Sí, pero mis hijas tienen mitad mexicano, entonces por eso estoy acá. ¡Oh! Para que conozcan. Yo también tengo familia mexicana. Para que conozcan un poquito la cultura y me encanta. Todo lo que tenga que ver con la cultura mexicana me ha encantado siempre. ¡Ay, qué chévere! ¿Y has ido alguna vez a México? No. ¿No? Ay, bueno, pues cuando puedas en el futuro vas. Sí. Chévere. ¡Ay, bueno, gracias! ¡Gracias! Y para haber sido la primera vez que lo están organizando,
pinta bien. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. ¡Wow! ¡Súper buena comida! ¿Sí? ¿Sí? Sí, la verdad sí. Así que ya saben, para que vengan el próximo año. Sí. Cada vez el grupo más grande. Ajá, es verdad. Cuento que ya llegamos al Rockefeller Center. Aquí justamente vemos las banderas características y el edificio central por este lado. Déjenme contarles que sí, efectivamente hay muchísima gente y pues nada, aquí se ha cantado, se ha bailado y se ha gozado. Por aquí está la gente con la energía alta. Por allá escuchen ¡Viva México! Y cantan, así que miren. También se traen sus trajes típicos de Oaxaca y de otros lugares, no solamente de Catrina como tal, sino de trajes típicos, así que miren este que está allá. Y aquí justamente ahorita la idea de varias pues, personas que no han visto las esculturas de arte, es poder acercarse y verlas, pero realmente es que sí hay mucha gente. Está un poquito difícil la caminada a la entrada, pero esa es la idea. Y aquí estamos justamente al lado del Quetzalcóatl. Vean ustedes esta tremenda escultura, muy bonita. Bueno, mis queridos, por aquí vamos a cerrar el video ya que nos encontramos en el altar, así que hay mucha gente, ¿no, María? Bastante, bastante. Así no podemos pasar, pero aquí nos dieron un permisito de cruzar la linecita para estar aquí. Entonces, bueno, pues queremos cerrar el video y agradecerles por incluir a estas colombianas en este evento mexicano y sobre todo, pues, unir a los inmigrantes que se encuentran aquí en este país por una mejor causa. Así que viva México, que sí. ¿Cierto, María? ¡Que viva México! Me encanta, que viva. Les voy a mostrar un poquito por acá para que vean la cantidad de gente que hay antes de que yo cierre el video. Así que vean ustedes, miren la cantidad de gente. Así que les cuento que aquí hay unas barandas, unas líneas. Aquí me dieron permiso de poderme meter a terminar el video. Así que bueno, mi gente, espero que ustedes hayan disfrutado de este video y que las personas que no están aquí en Estados Unidos o aquí en este estado, pues hayan podido disfrutar un poquito de lo que se vivió en este día. Así que bueno, mi gente, ahí nos despedimos y nos vemos en la próxima. Chaito, chaito.